Dios los bendiga a todos. Amén. Espero que esta mañana Dios me dé, me afirme mi amígdala. Amén. Voy a abrir Mateo, Marcos primero ante la presentación de la hermana Vanessa, parece que es. Que el Señor les bendiga. Quisiera presentar al Señor a mi hijo Jeremías Moisés Mandiola Briones. Ay, de los Andes. Vamos a tomar Marcos entonces, capítulo 10. Gloria a Dios. Marcos 10, 13. Está mi hermano. 10:13 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos de que mi hermana ha traído esta criatura a tus plantas. No sabemos su padre dónde está, Señor, pero su madre lo ha traído creyendo la promesa de tu palabra. Señor, sabiendo que en tu presencia estamos mejor que afuera. Y ahora recibe este niño, Padre, en tu seno, para que ninguna enfermedad, ningún demonio lo tome, seas tú cuidándolo, seas tú protegiéndolo, y seas tu gracia bajando con él, Padre, y que sea una gran bendición para la familia. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. También tengo un aviso aquí que saluda a la hermana Natalie Valera. Natalie Valera. Ah, está por allá atrás. Dios le bendiga, mi hermana. Espero que sea una gran bendición para usted, junto a su hermano, que Dios lo trajo a este lugar y ha sido de bendición. Y esperamos que todos los hermanos que están aquí, Dios les sea bendiciendo. Y también recibieron, sí, aquí está mi hermano González, segundo, creo. Y estoy contento porque veo al hermano continuado, ver al hermano Hernán Tobar, hijo, es una bendición. Y también ver aquí a Eliel Maldone, que pretende mucho a la niña Abigail Tobar. No sé si viene por ella o por la palabra, no lo sé. Eso es lo que yo no sé. Esperemos que sea por la palabra y luego sea por la niña. Así que le damos la gloria, le damos la alabanza y ahora vamos a entrar a su palabra. El pastor Moscoso, de Oruro, Bolivia,
me llamó anoche y dejó muchos saludos para todos ustedes. Amén. La hermana Rebeca Moreno de Washington también me estaba preguntando por la sobrina que mi esposa tiene ahí en Washington viviendo. Y yo le explicaba que ella era del mensaje de la unidad. Y los de la unidad son nuestros hermanos que nos aman mucho. No, o sea, que no nos quieren ver. Hablarle a ellos de un profeta, hablarle de la predestinación, de la revelación, de la simiente de la serpiente, es veneno puro. Así que son nuestros hermanos que están más cerca, como dijo su siervo en esta edad, pero son los que están más lejos. Es como lo que vimos el domingo. Nuestros hermanos griegos, nuestros hermanos eruditos en la Biblia, pareciera que son los que están más cerca y son los que están más lejos. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Y también a mis hermanos que veo, tres más de Puerto Rico, de Puerto Rico. De Haití, mi hermano, me da con Puerto Rico. Verlos aquí reunidos es una gran bendición. Quiero decirle a mi hermano de Puerto Rico, no se sientan mal por lo que les voy a decir. Hemos tenido bastantes hermanos atrás de Puerto Rico, pero no dieron buen testimonio. ¿Ah? Espero que ustedes sean mejor. Amén. Amén. Buen testimonio significa ser buenos creyentes. Creyentes aquí y creyentes allá donde viven. Amén. Entonces, ojalá Dios les sea bendiciendo. En el tabernáculo de Cisterna, Mapungüe, que está en el paradero 40 de Santa Rosa, en la calle Lautaro, hay bastantes hermanos haitianos que son los primeros que llegaron donde el pastor Carlos Quesada Duarte. Y hay un hermano ahí que está juntando a todos los hermanos haitianos para hacerle reunión en su lengua. Así que si ustedes se sienten aburridos aquí, me dicen, les damos la dirección para que vayan ahí a Mapungüe. No tenemos ningún problema. Amén. No es que queramos echarlo. No. Le damos la gracia, le damos la gloria, le damos la honra y esperamos que Dios esta mañana nos bendiga. Voy a leer, mi hermano, una escritura que ya la he leído tres reuniones seguidas. Ya ustedes ya saben cuál es. No, ¿para qué tengo que decírsela? Ah, no, ya. No he escuchado los mensajes entonces. A ver. Mateo 25. Me pillamos a uno. Amén. Ahora Dios, mi hermano, en el comercio ha sacado muchos celulares con multimedia, hermano. Que usted está en el trabajo, se conecta con nosotros y lo ve al tiro, ¿no? Si quiere le enseñamos, hermano. O si quiere estarlo escuchándolo aquí al oído. Ahora también hay un pancito del día que saca el tabernáculo Branham. Viene una pequeña porción de un mensaje. Y luego en el día, en ese día, en esa fecha de todos los años, los mensajes que el profeta predicó pueden ser 5 o 6 en su periodo, y viene alguno en inglés y otro en español. También los puede. Ahí podemos conectarse en los multimedia, ¿no? Bueno,
A Él le damos la gloria y le damos la honra. Amén. Yo a muchos hermanos le coloco ese mensaje. Ojalá que escuchen lo que están abajo también. Leemos, mis hermanos, Mateo 25. Y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Voy a incluir una escritura o dos en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, es lo que dice la Escritura. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí dice su siervo, ahí está el sumo sacerdote en medio de las edades. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú eres un Dios que siempre nos ha cuidado, que eres un Dios que siempre ha estado con nosotros. Te doy las gracias
Y permíteme, Señor, en tu amor y en tu misericordia, que tú seas guiándonos, guardándonos. Y ahora, lo más grande, queremos que tu palabra venga a nuestras vidas. Señor, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha desamparado, tu palabra está aquí presente. Señor, te ruego por todos los que estamos esta mañana, que tu bendición venga a nuestras vidas. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza al Señor de la gloria. Para todos los hermanos que están aquí presentes, si algún hermano nunca ha oído de este llamado libro, llamado Biblia, quiero decirle que este libro es una recopilación de 66 libros. Y de estos 66 libros, hubieron 39 hombres inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran este libro. Y el último ya no fue inspiración, fue que él mismo se presentó, como dice Juan estaba en la isla de Patmos. En el año 90 después de Cristo, Juan fue el último apóstol que murió, que no lo mataron. A todos los demás apóstoles que había en aquel tiempo y evangelistas, los mataron. Los mató la iglesia, porque no creía la palabra que ellos estaban predicando. Aún nuestro hermano Pablo, él dice una epístola, yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que él tenía que dar la vida por lo que estaba predicando. Pedro, que ustedes van a 2 de Pedro capítulo 1, van a encontrar que también Pedro está anunciando que él también va a ser crucificado. Amén. Nuestro hermano Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida y el más grande de los profetas de la ley, él también tuvo que pagar con su vida la palabra que predicó. Le cortaron la cabeza. Por medio que él se tuvo que parar ante el rey, ante el hombre que gobernaba en aquel tiempo, y sin cloroformo, podemos decir nosotros, sin que nada le suavizara, o él le predicó: no te es lícito vivir con la mujer que tienes, porque esa mujer era la mujer de su hermano. Estaba en adulterio o en fornicación. Y después, cuando esa mujer estaba picada, ¿no?, con veneno, y vio que el rey codició la hija, entonces pidieron la cabeza de Juan, que se la trajeran. Ellos dieron la vida. Jesús sabía también que su hora había llegado, cuando él vio a aquellos griegos que venían buscando sabiduría. Y ellos dijeron: querríamos ver a Jesús. Y él supo que la hora había llegado. La hora era que ya el tiempo para Jesús es que él ya tenía que presentarse en Jerusalén. Y dice que él estaba quizás aquí en este, vamos a suponer que aquí está el huerto de Getsemaní,
el monte más alto y Jerusalén está allá más bajo. En esta misma línea estoy mirando allá. Y ahí estaba mirando y estaba 2 días de camino y él sabía que tenía que llegar a Jerusalén. Amén. Tendría que llegar a vivir lo que él había predicado y hablado y dar la vida por usted y por mí. Amén. Y entonces dice un gran redentorista de estos españoles que escriben, dice estas palabras él. Y esa mañana el gran sacerdote estaba esperando un cordero y no sabía cómo tener un cordero para esa semana de Semana Santa. Y entonces él no se dio cuenta que ahí venía el cordero caminando. Cuando él entró a Jerusalén, todo el pueblo le tiró, hojas, ramas, alabando, alabanza. Y todo era una armonía. Pero dice, pero ese sacerdote, ese sumo sacerdote, no pudo discernir que el cordero que estaba buscando ya no era un cordero animal, era un cordero hombre. Amén. Que Dios nos ayude. Ese sacerdote no pudo discernir que el que venía caminando ahí era el que estaba dándole cumplimiento a esos 4000 años de historia. Amén. Y ellos no pudieron ver, no pudieron entender, no pudieron comprender. Podían tener mucha escritura, podían tener mucha interpretación, pero no pudieron ver el presente. Y yo le decía anoche a mi hermana Moreno que el problema no es que nosotros queremos que ojalá hasta sin converso entre, pero el problema no es que no podamos entrar, el problema es predestinación. Dios predestinó a unos para chocar en la palabra y ser desobediente a la palabra, y Dios predestinó a otros para ser obediente a la palabra. Y eso tú ni yo lo podemos cambiarlo. Eso solamente lo puede cambiar Él. Por eso que le damos gracias, le damos gloria, le damos honra que usted esté aquí esta mañana creyendo la palabra y alabando la palabra. Porque no, la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Porque Dios ha tenido tanta misericordia de mí y de usted que Él no vio lo que fuimos. Él miró lo que estaba adentro. Amén. Pero el creyente, la persona, se mira lo que él fue y no mira lo que Dios hizo. Y por eso es que no puede caminar. Por eso es que dijo su siervo en esta edad, si una persona está fumando, está tomando, no se preocupe porque está tomando, porque está fumando. Preocúpese que ese creyente ame a Dios. Y ese creyente, entre más ama a Dios, va a dejar el cigarro. Va a dejar de fumar. Pero si yo le predico, deje de fumar, deje de tomar, lo voy a reformarlo. Y después de un tiempo va a volver a fumar y a tomar. Pero si Dios lo cambia. Amén. ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo fuimos bailarines? La mejor prueba que Dios ha sacado el baile es cuando está la música tocándose. Ver si ese cuerpo, si tiene buena artillería.
Ver si estos tendones es la mejor manera que podemos darnos cuenta quién está controlando nuestra vida. Amén. Porque Dios de ahí nos sacó. Amén. Oh, no me dice mucho amén aquí. Pero Dios nos sacó de ahí. Dios sacó a otros que éramos buenos para fumar. Yo empecé a los 7 años a fumar, mi hermano, hasta los 22 años. Tenía estos dedos amarillos. Me fumaba 2 cajetillas diario. Y trabajando en las máquinas, fumando y viendo las máquinas, porque son máquinas tejedoras que dan 90 golpes por minuto, 84. Tuve otra máquina que me daba 134 golpes por minuto, rapidísima, mi hermano. Y había que trabajar con la zurda. Entonces, la vista, para estar viendo cuándo se termina el hilo, y cuando se toma su de esos blanquitos, ¿cómo se llaman? Toy White, ¿cuánto es el nombre? Manquehuitos. Yo estoy hablándole de manquehuitos, es que anoche comí 2 veces asado, hermano. No iba a andar con sed, hermano. Primera vez en la vida que estoy 2 veces comiendo asado, hermano. Comí asado aquí al frente de conejo. Y después en la noche un vecino me mandó un pedazo de carne, hermano. Estaba haciendo asado y llega a don Jorge, le dijo a mi esposa. Y estaba rica. yo creo que hacía tiempazo que no comía tanta carne, hermano. Así que se tomaba usted ese manquehuito, ¿no es cierto? Y después se tomaba otro y ya después está viendo doble. La verdad. ¿Cuánto saben que Dios lo ha sacado de ahí? Tienen que experimentar en su vida que Dios lo sacó de ahí. Que ahora pueden estar en medio de todos los que están tomando y no sentir ni un deseo. Entonces ese creyente sabe que Dios hizo una obra en él. Pero no se siente contento, no se relaja. Se mantiene ahí, clamando. Amén. Porque la Biblia dice, mire, que el que esté firme, que no caiga. Porque el diablo, a todo creyente, el único objetivo es voltearlo. Es condenarlo. Y es que él se sienta lo peor. Entonces ella lo tiene derrotado. Amén. Pero cuán contento debemos estar aquí. Porque usted sabe que usted no viene porque usted quiere venir. El asado. Entonces, todo hermano, estoy viendo que me afirme mi amiga la mano. Todo hermano que está aquí esta mañana tiene que tener seguridad que hasta este momento está caminando no porque él quiera caminar. Es Dios que los trajo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y no hay nada más glorioso, mi hermano, que estos creyentes que aunque saben que se han acostado muy tarde, muy cansados, y despiertan antes.
que el reloj suene. Y usted sabe que ya no es usted, es Dios despertándolo. Es imposible, ay, 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 iba a decir algo aquí, y me perdonan algunos. Es imposible que un creyente se quede dormido. Porque ese creyente se acuesta pensando en la reunión de hoy día. Aquí los pillé, mi hermano, no están todos unánimes. No se sintió. Estoy hablando del creyente. Porque el creyente se acuesta, lee algo la palabra, ora, medita, clama. Y está pensando que hoy día Dios hable. Entonces es imposible que ese creyente se haya quedado dormido. Puede acostarse muy tarde, pero Dios lo va a despertarlo. Porque nuestro mejor reloj es Dios. Porque ahora tú tienes la seguridad que tú no vienes porque quieres venir, es porque Dios te trae. Y ahí vemos la palabra cumplirse en nosotros. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces estamos creyendo que Dios nos trajo. ¿Cuánto cree esta mañana que Dios los trajo? ¿Cuántos esta mañana vinieron anoche y la mañana clamando que Dios le hablara? Y puede que yo tenga otro pensamiento y Dios me lo va a cambiar, porque ustedes están deseando que Dios baje a sus corazones. Ustedes son quizás, son 160 voces o 170 voces contra uno, que están clamando, amén, para que Dios le hable. Ustedes saben, yo fui mocito muchos años, servía las mesas, y cuando uno sirve, bueno, en ese tiempo usaba humita, unos ternos claritos, menos guata, pesaba 60 kilos, 70 kilos. Ahora estoy 110 kilos, imagínense. Entonces, es verdad, 110. He subido más. Mire, este me está quedando ya. Entonces, mire, íbamos a la mesa y nos pedían un ponche a la romana, un, ¿cómo se llama? Una piscola. Esos tragos de los millonarios. Ya no me acuerdo ya. Más que me acuerdo, el ponche de la romana. Uno que lleva piña arriba. Oh, es riquísimo. Se hizo agüita en la boca. Y uno va y le dice al maestro lo que la mesa pide. Y va y lo lleva. Ustedes le pidieron a Dios. Y yo estoy esperando que Dios dé lo que ustedes pidieron. Porque no es lo que yo quiero darle, es lo que ustedes también vienen deseando. Amén. Entonces nosotros nos sentimos gratos, contentos. De ver que a veces, como decimos nosotros, le apuntamos porque estuvimos orando y lo que Dios nos dio lo hablamos acá y fue una bendición. Y hubo una coordinación, hubo una armonía, hubo un gozo, hubo una alegría.
Y a veces uno está conversando, está hablando y, sabe, y viene con dos, tres pensamientos y no sabe cuál es el... Y tiene que empezar a tirar y ya Dios baja y ya comienza a obrar y ya luego se presenta la armonía, la alegría. La alegría de esa persona de recibir alimento. Amén. El otro se está quedando dormido porque el alimento no era para él. Amén. Pero no hay ninguno durmiendo. Entonces Dios le dé gracia. Amén. Amén. Entonces, esta mañana estaba pensando, y le he hablado, hablamos el domingo sobre Juan capítulo 8. Es una escritura que a mí me ha gustado mucho en mi tiempo. Y cuando empecé a leer la Biblia también me gustó mucho. La he visto suceder en los tiempos y el domingo bajó por inspiración y fue tremendo. Y espero que Dios le ayude. Amén. Para que vean que en todos los tiempos van a haber vírgenes fatuas y vírgenes prudentes. En todos los tiempos van a haber creyentes. ¿Sí? Y creyentes falsos. Pero estos creyentes falsos, como lo estamos hablando, en la prioridad de la palabra virgen, son creyentes quizás mejores que las prudentes en su comportamiento. Pero les faltó aceite. Son creyentes que conocen la Biblia, que conocen los tiempos, conocen todas las cosas en su manera de ser, pero le faltó aceite. Y el aceite fue por rechazar al mensajero. Ay, ay, ay. Amén. Dios envió a Pedro. Fíjese usted, como miramos el viernes, me ponen las edades, por favor. Como miramos el viernes, antes, este es el periodo gentil. Estas siete edades gentiles no están en los límites de Israel. Están en el Asia Menor. Yo tengo una hermana viviendo ahí en Grecia y la otra vez estuve en Grecia y le dije: hermana, la próxima vez que yo venga aquí a este lugar quiero recorrer estas siete edades. Bueno, si Dios me lo permite, tengo una invitación del pastor de Suiza, a lo mejor paso. Entonces mire, en estas edades, aquí antes que comience esta edad está la edad hebrea. Y antes de la edad hebrea está el Mesías. Y después viene Juan el Bautista. Entonces el mensaje del Mesías era despertar esta simiente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios colocó al primer mensajero para la edad hebrea, que fue Pedro. Por eso que Pedro tuvo diferencias con Pablo, aunque los dos tenían el Espíritu Santo, pero uno está desfasado en su tiempo. Uno era predestinado para la edad hebrea y el otro predestinado para le dar a los gentiles. Por eso que Pablo colocó en su lugar a Pedro. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Pero encontramos nosotros dentro de la edad pentecostal, unitaria, bautista, sabatista, encontramos católica, encontramos hasta este día
que ellos dicen que Pedro se equivocó. ¿No? Y no creen el mensaje que predicó Pedro. Y es por eso que ellos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo todos? Y no creen lo que Dios hizo en Pedro. Y tenemos millones de creyentes bautizados y son acérrimos creyentes de su iglesia pentecostal, de su iglesia metodista, de su iglesia basabatista, bautista, que dan la muerte por lo que han creído. Y ellos creen que Jesús predicó el mensaje correcto. Porque Jesús, cuando resucitó, Él dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Me están todos siguiendo? No voy a leerle porque se me voy a demorar mucho. Por tanto, id y adoctrinar a los gentiles. Ahí estaba el mensaje apostólico saliendo del Jesús resucitado, entregándole la comisión a los apóstoles. Era como decirle: les tengo que entregar esta comisión porque yo voy a ser retirado y ustedes van a tener que seguir adelante. Y dice la escritura, Marcos 16, Mateo 28, 19, dice, mi hermano, que habían solamente 11 apóstoles con él. Judas, que lo había llamado la iglesia mormona o la iglesia bautista. ¿Quién lo llamó Judas? Dios lo llamó. Y Dios, de estos dos apóstoles, escogió uno para perdición. No es usted que escoge. No soy yo el que escojo. Es Dios que es el que escoge. No es mía la obra es de Dios. No es mía su alma, mi alma es de Dios, mi hermano. Y Dios, bajando en Mateo 28, 19. Parece ya afirmó la voz. En Mateo 28, 19. Dios bajando en Mateo 28, 19. En un cuerpo resucitado. Ya cumplió todo lo que los profetas habían profetizado de él, del Antiguo Testamento. Y él ahora se para con autoridad, toda potestad. Ahora no habrá ningún animal, ni nadie que pueda reclamar que no he pagado un precio. No habrá ningún creyente que pueda decir: no he pagado el precio por ustedes. No puede decir ningún hombre que yo no le abrí puerta para que ustedes fueran libres. Toda potestad. Todo poder. Amén. ¿Qué dijo él? Bendito ellos, rey, gloria a Dios. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué objetivo Dios se la dio, mi hermano? Porque él tenía que entregar todo ese poder, toda esa potestad en los profetas que iba a escoger. En estos 11 apóstoles que él escogió, tenía que entregar toda esta potestad. Pero de estos 11 había uno que era mayor. Y ese era Pedro. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Y la iglesia así llamada cristiana hoy, llámese unitaria, que cree en el nombre de Jesús, llámese trinitarios, que creen en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, llámese iglesia mormona, porque ellos también bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llámese iglesia testigos de Jehová, que bautizan igual. Todas estas iglesias no creen, no creen en Pedro. ¿Me están todos siguiendo? No creen en Pedro. Creen que Pedro mintió. A Pedro lo hacen un renegado. Pero ellos se quedan con lo que Jesús predicó. Pero no pueden ver que el ministerio de Jesús ya estaba en su término de tiempo, que solamente iba a estar 40 días más sobre la tierra en un cuerpo resucitado. Ahora no pueden ver que toda esa potestad que Dios le había dado, todo el cielo que lo respaldaba, tenía que entregárselo a este hombre. Por eso dijo, a ti te entregaré las llaves del reino. ¿A quién se le entregó la llave del reino? A Pedro. Le dijo a Pedro, estoy citando Mateo 16, todo lo que tú atares. ¿Ya me están siguiendo todo? Amén. Le damos gloria. Ahí Dios le estaba entregando todo al apóstol Pedro. Todo lo que tú atares será atado a los cielos. Y todo lo que tú desatares aquí será atado a los cielos. Porque a ti te ha entregado la llave del reino. Entonces, cuando él estaba terminando su ministerio, él entregó toda esa potestad a este hombre que quedaría aquí, este hombre que podíamos decir nosotros que fue rápido, que fue enojón, que fue mentiroso. Oh. Pero era apóstol. Dios lo llamó, él lo negó, pero era apóstol. Amén. Amén. Y a este hombre, miren, ni pensaba decir esto. Gloria a Dios, gracias. Ojalá Dios me ayude. Ojalá. Amén. Este hombre llamado Pedro fue el que Dios le estaba entregando toda la comisión de la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo en sus manos. Todo aquel que se fuera contra Pedro era irse contra Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gracias, Padre. Amén. Por eso que cuando Ananías y Zafira, lo dije el domingo pasado, vinieron y concertaron en decir, en tanto vendimos nuestra propiedad. Y quizás una propiedad aquí, por el sector nuestro, está costando 20 millones, 30 millones. Y quizás, diga, le vamos a hallar esta propiedad al hermano Flores, le vamos a decir que la vendimos en 20. Pero realmente él con la esposa habían pedido 30, se han dejado 10 para el bolsillo. Por poner un ejemplo. Oh, misericordia, rey, ayúdenos. Y se concertaron los dos que 20. Y trajeron los 20 a la iglesia. A los pies de los apóstoles. Porque todas las cosas las tenían en común.
y lo trajeron. Y Pedro dijo, no, no, mira, tú, mira Ananías, quiero decirte, me conociste mucho, 3 años atrás, como yo llegué, como yo caminé, como yo fui, pero te estás equivocando, Ananías, ya no soy el mismo. Ahora, tú no estás mintiendo al hombre. Ahora yo he recibido el sello de Dios. Y no, no solamente recibe el sello en Juan 20. No, se ahora recibe el poder. Porque en Juan 20 recibió el sello. Pero en Hechos 1, en capítulo 2 de Hechos 2:1, recibió poder a ese sello. ¿Me están todos siguiendo? No se me queden dormidos. Aplaudan, hermano, que el hermano que está durmiendo al lado, para que despierten, hermano. O si no, levante y se levante, de gloria a Dios, hermano. Para que le vaya los pensamientos feos. Amén. Amén. Entonces, Dios, mire usted, ¿cómo yo puedo juzgar a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia pentecostal, y juzgarlo a ellos por causa que no están creyendo la palabra? Porque Jesús está diciendo una verdad aquí. Él dijo una verdad. Dijo, por tanto, de toda potestad me dada en el cielo, por tanto, id y adoctrinar a los gentiles. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está correcto. Pero ellos no pueden entender ahí hasta esa etapa que Jesús recién lleva 2 etapas cumplidas. Ellos no están teniendo revelación del cuadro de lo que Dios estaba haciendo. Dios prometió venir en 3 etapas. Él tenía que venir como Padre, Él tenía que venir como Hijo y Él tenía que venir como Espíritu Santo. Y Dios está entregando la comisión, pero faltando la 3ª etapa. A ver si me entienden. ¿Cuántos lo creen? Es igual que el profeta nos dijo, te da, él vino a la 1ª etapa, trajo muchos imitadores. Lo explicó la señal de la mano. La misma señal que Dios le dio a Moisés, la 2ª etapa, y Moisés nunca usó. Que había lepra en su mano. No la usó nunca Moisés, pero empezó este mensajero con la señal en la mano. Dios cumpliendo la escritura. Y salieron, dice, muchos imitadores. Salieron muchos imitadores con el discernimiento. Es lo mismo que estamos viendo, muchos imitadores con Padre, Hijo, pero sin el Espíritu Santo. Porque su siervo dijo él, esta edad, la 3ª etapa, tú no la vas a declarar, seré yo mismo entrando. Dijo él, yo lo revelaré directo al corazón. Lo cual significa que esta 3ª etapa del Espíritu Santo, Jesús no la iba a revelarla. Era Dios que tiene que revelar directo a los corazones. A los corazones que venían predestinados. Por eso que Pedro, ustedes van a entender algo más esta mañana. Pedro, si ustedes siguen la lección de la Biblia, siguen toda la lectura de Hechos capítulo 1, van a encontrar que de repente Pedro se dio cuenta que habían pasado 9 días
Porque después que Jesús resucitó, estuvo 40 días sobre la tierra. Y solamente se apareció a los creyentes. En los 40 días que él estuvo resucitado, no se apareció a nadie más, solo a los creyentes. Amén. Y cuando cumplió su etapa, que tenía que subir, porque él decía, salí de Dios y vuelvo a Dios. Una nube había bajado y le había hecho sombra a María. Se había bajado, en María se había creado un óvulo y en María se entró el gen eterno. Lo cual los cielos no pueden contener. Pero acá se hizo una cosa tan diminuta. Y entró adentro. Y ahora cumplió su ciclo, cumplió su tiempo. Que este hombre llamado Jesús no nació por engendro de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre. Fue Dios que lo engendró. Igual que Adán. Adán no vino por el concurso humano de hombre. Fue Dios que lo engendró. Eva no vino por un engendro de hombre. Fue Dios que la engendró. Porque en Adán venía ella. Entonces él decía, salí de Dios y vuelvo a Dios. Bajó una nube, le hizo sombra. Y acá había una nube esperándolo. Cuando él lo vieron subir, Varón y Galileo, bajaron todos, ¿no es cierto? Bajó Elías y Moisés. ¿Me están todos siguiendo? Varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, así como se ha ido, así vendrá. Y luego, si ustedes siguen leyendo la Biblia, van a ir a 1 Corintios capítulo 15 y van a encontrar que dice que había más de 500. Había más de 500. Y en estos más de 500, mi hermano, fue cuando él lo vieron subir. Lloraron. Las lágrimas caían de Pedro. Y habían recibido el Espíritu Santo. Pero él le dijo, me va a ir al aposento alto a recibir poder. No me van a hacer nada hasta que ustedes no reciban poder. Y se fueron al aposento alto, dice la Biblia, Hechos 1, que encontraron que habían pasado 9 días. Y de esos de más de 500 hermanos, habían permanecido un grupito como de 120. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ya se habían ido en 9 días. Se habían ido 380 hermanos. Amén. Su siervo dice: en estos 300, perdón, en estos 9 días. Estos más de 380 hermanos que se fueron, dice, se fueron de 40 en 50. Porque uno, esos días eran orar y esperar. De repente estaban orando y quizás 40 hermanos o 50 sintieron que su espina dorsal le corría al agua y gritaron, ¡Gloria! Y ya se sintieron impactados. Pedro, lo tenemos. Pedro le dijo, bueno, si ustedes lo tienen, váyanse. Pero conmigo no ha pasado nada. Amén, amén, amén. Bendito eres, oh rey. Quizá vino el segundo día, tercer día, y un grupo de hermanos se sintió. Todos hablaron lenguas, se compujeron, lloraron. Pedro, lo tenemos, ahora podemos salir. Bueno, salgan ustedes, pero yo no ha pasado nada conmigo.
Están libres. Y de 40 en 50 lo empezaron a dejar. Y no llegaron a la promesa, a recibir poder. Llega el noveno día y Pedro, quizás orando, llorando, se dio cuenta que el número estaba imperfecto. Él se dio cuenta que cada vez que estaba el número 12, Dios bajaba. Quizás estaba leyendo la escritura de Elías. Cuando el pueblo de Baal, y ellos tenían sus propios pensamientos, sus propias ideas. Y Elías tuvo que enfrentarlos. Si vosotros sois de Baal, seguid a Baal. Si sois de mí, de mi lado, acercaos a mí. Estoy citando el primero de Reyes. Pero vamos a hacer la cosa correcta. Ayúdenos, mi Dios. Elías dijo, vamos a hacer la cosa correcta. Ustedes han defraudado a Dios. Están haciendo sus propios sacrificios como a ustedes les conviene. Pero nosotros vamos a restaurar el altar. Y lo vamos a restaurar con 12 piedras. Vamos a restaurar la piedra de la confesión. La piedra de la restauración. La piedra de la humillación. La piedra del bautismo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y luego que estén las 12 piedras, vamos a tirar el. Vamos a matar un buey. No un toro. ¿Cuándo sabes la diferencia que hay entre un toro y un buey? Dígamela. Uno tiene simiente y el otro no. Uno está capado y el otro no. Uno está capacitado para crear y el otro está capacitado para tener fuerza. Y no para andar fornicando ni adulterando. ¿Me escucharon? Dice Mateo que Dios a nosotros nos ha hecho eunucos. Por eso dije, no, Dios no nos mandaba a fornicar ni a adulterar. La verdad, Señor. Ya te pusieron. ¿Cuántos creen que los creyentes que Dios ha levantado, un creyente genuino, Dios no levantaba a fornicar ni adulterar? Porque Dios no ha hecho, dice, eunucos en el Señor. Amén. Ya se pusieron amén. Se están rascando la cabeza, ¿cómo será esto? Amén. Entonces Pedro, lo voy a dejar ahí nomás. Pedro, Elías se dio cuenta. Le dijo, vamos a matar un buey cada uno. Ustedes los baalitas matan su buey y nosotros matamos nuestro buey. Lo vamos a sacar en pedazos. Vamos a traer leña, vamos a colocar este buey en pedazos aquí arriba y luego lo vamos a cubrir con agua, lavarlo con agua. Sí, señor. Y vamos a ver que el Dios que conteste por fuego, ese es Dios. Amén. No es nada agradable tener un altar, tener leña, tener el buey en pedazos. Amén. Y luego ir a sacar 4 cántaros de agua, regarlo. Y ahora, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vea usted cómo empezó a orar, mi hermano Elías. Empezó a orar a nuestro grande patriarca. Y el fuego bajó y consumió el sacrificio. Pero mire el lapso de término entre un sacrificio y otro.
Mientras mataron el buey, los baalitas imitaron las 12 piedras, mataron el buey, trajeron la leña. Ellos empezaron a cantar, a danzar, a bailar. Sí, señor. Se empezaron a colocar cosas. Oye, y Elías estaba sentado, mi hermano, como a las 12, una. No está durmiendo su Dios, ¿sí? Que no les contesta. Y como Elías sabía que Dios venía al atardecer. Ya, pare. Todo su bullicio. Todo lo que ustedes han hecho. Ahora déjenme a mí, yo voy a orar. Y empezó a orar y Dios bajó el fuego. ¿Cuánto han visto el fuego de Dios que ha bajado su alma? Por eso que Pedro vio que no eran 11, era un número imperfecto. Y luego Pedro llamó a los ancianos ahí a buscar de los dos más ancianos y elegir uno para el número 12. Mire, lo que la iglesia tanto dice que es falso, ahí Dios está obrando. Amén. Y cuando Dios comienza a obrar en este hombre, mi hermano hace la elección, inmediatamente dice Hechos 2:1, y estaban todos unánimes. En este grupito ya como de 120 hermanos. Aquí quizás puede haber 150, 160 esta mañana. No había ni una diferencia. Están todos pensando lo mismo. Nadie estaba mirando sus fallas ni sus errores. Sabían que Dios tenía que hacer algo. Sabían, ellos sabían, mi hermano, que toda la potestad, que lo que había hablado Jesús, estaba ahora en ellos. Pero Dios tiene que darle cumplimiento a ellos. Ellos estaban creyendo la promesa. Por eso es que Pedro ahora se para y ve que el Espíritu Santo cayó, no sobre 12 personas, cayó como 120 personas. Y de estas 120, 17 se pararon a hablar en cada idioma de los que estaban ahí. Los cretenses, todos los idiomas que habían ahí, eran 17. Y cuando Pedro se para con los demás apóstoles, él dice: estos no están borrachos. Estos han venido a darle el cumplimiento a la profecía de Joel 2:28. Esto ha venido a darle cumplimiento a la profecía de Joel 2:25. Tierra, no temas. Amén. Alégrate, gózate. Amén. Gózate, alégrate, porque lo que yo he prometido ahora lo estoy cumpliendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dice una vez esta mañana? ¿Cuántos están creyendo la palabra? Y vio que el pueblo, Pedro se para, les predica, le habla. Vosotros que habéis crucificado al Cristo. Vosotros que habéis hablado tan mal de él, lo he tratado de demonio de esto. Él era la puerta. Y ustedes ahora tienen la puerta cerrada. Y ustedes no supieron lo que hicieron. Pero ahora yo le estoy diciendo, usted dice: ábrenos. Pero ¿qué vamos a hacer, Pedro? La puerta está cerrada. Así es, sí, gloria a Dios. Gracias, Padre. Y Pedro le abre la puerta. Ellos se encuentran encerrados. Se encuentran que habían crucificado al Dios de la gloria, al mismo que venía de la liberación.
pero no sabían el propósito de Dios, que Dios tenía que venir en tres etapas. Él tenía que venir como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él vino como Padre Israel, como Espíritu Santo en su día, y ahora estaba en los apóstoles como Espíritu Santo. Están las tres etapas cumplidas. Entonces Pedro le dijo: arrepentido y bautices de cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, mi hermano, con solo decir arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, está dejando millones de cristianos para la tribulación. Está dejando millones de eruditos, de sociólogos, teólogos, redentoristas, lo está dejando afuera. Una virgen fatua quedando afuera para la tribulación, para el lloro y el crujir de dientes. En cambio, estos creyentes tomaron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, el nombre, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Dios viene en tres etapas. Y Dios tiene que venir a esta novia también en tres etapas. No te puede dejar a medias. Dios tiene que cumplir estas tres etapas. Porque Dios es real, Dios verdadero. Muchos quedan afuera. Alabado sea el Señor. Muchos quedarán como una virgen insensata. Muchos quedarán como grandes sabios, como grandes entendidos. Pero les faltará el Espíritu Santo. Amén. No le da gracias al Señor, mi hermano. No le da la gloria, le da la honra. Alábele, alábele. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Sublime gracia del Señor. Amén. Amén. Debemos estar muy contentos esta mañana. Porque tú nunca has dudado en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo viene en tres etapas. Bautismo en agua. Primera etapa. Santificación. Que lavarnos en el lavacro del agua de la palabra. Pero no quiere que te quede la segunda etapa, santificado. No, Dios quiere sellarte. Renueva mi alma. Ay, iba a decir algo aquí. Y en esta etapa del sello es cuando Judas mostró los colores. Por eso que Judas vendió al maestro. Cuando Dios iba a cumplir el cumplimiento y el comienzo para la tercera etapa, bendito eres, oh Rey. Judas mostró sus colores. Amén. Había predicado. Amén.
había enseñado. Judas había hecho grandes sanidades. Había sido llamado apóstol. Se maravilló cuando fueron de dos en dos a predicar. Y llegaron quizás donde el maestro Jesús. Oh, estamos maravillados lo que tú has hecho. Pero él dijo, gozao. No se gocen tanto por echar fuera demonios. No se gocen tanto por lo que han entendido. Gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si su nombre, mi nombre, viene escrito en el libro de la vida del Cordero, vamos a llegar a la tercera etapa. Si no, muchos de nosotros queremos la segunda etapa. ¿Me está entendiendo esta mañana? Muchos de nosotros quizás lo bautizaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros quizás no arreglaremos, pero no llegaremos a la tercera etapa. Porque la tercera etapa es Dios mismo. Es Dios mismo entrando al corazón. El séptimo sello tiene que ser revelado directo al corazón. No será revelado al público. Dijeron poco, amén, porque lo dieron poco. Los días que estamos viviendo son los mismos días de Jesús, los mismos días de Pablo, los mismos días de Elías. La mera escena de toda la escritura, de toda la Biblia, se está haciendo aquí real. Por eso, como dije al principio, Juan, en la isla de Patmos, quizás Juan no sabía por qué había sufrido tanto. Juan dice que estaba recopilando los pergaminos para formar una Biblia. Y en ese tiempo que estaba juntando los pergaminos, nuestro hermano Juan, él estaba muy preocupado, Juan, porque Dios le había mostrado que él iba a ver la segunda venida. Y hasta ahí no había pasado nada, pero Dios lo preparó. Dios hizo algo con él. Empezó a escudriñar, empezó a buscar. Y cuando empezó a escudriñar, a buscar, toda la iglesia, mi hermano, empezaron a hablar mal. Le dijeron que era un brujo, algo que estaba fuera de la Biblia, que no podía hacer. Lo condenaron a hervir en aceite hirviendo. 24 horas dice que lo tuvieron aceite hirviendo. Y ellos dieron cuenta que las 24 horas que el aceite estuvo hirviendo, ¿quién ha trabajado con aceite hirviendo? ¿Quién ha trabajado usted? Cuando construí yo este lugar de Yoyeo, hice hervir aceite con brea, unos bodones grandes. Entonces mi casa había comprado también mucha madera de roble, ya estaba vieja. Entonces tomé los palos de roble, me hice la brea y el aceite hirviendo. En un baño María metí después los palos adentro. En un baño María y servir el aceite y el... No directo al fuego, en un baño María. Y después del baño María metí los palos adentro, los tuve un rato. Y después los planté. Porque la costa tiene mucha humedad. Y siendo palos usados, mi hermano, todavía están parados. Esa construcción tiene más de 25 años o 26 años. Y no más, por mano, 36 años. Y están recién tratando de botar todo. Brea con aceite hirviendo. A usted le una pichintún de aceite le salta. ¿Cuántas hermanas cocinan a veces? ¿Y cuántas veces nosotros cocinamos también?
y está friéndose y no sabemos tirar el ¿cómo se llama? El pescado ya. Y llegamos. ¡Ah! No, no, se tira por el ladito pues, y se va cayendo. Amén. El que no sabe cocinar lo tira nomás y le salta. Y queda todo, o el vistoco, como hermano. No se tira por el ladito, queda resbalando. Todo tiene que ser con cuidado. O el huevo también, hermano. Bueno, más todo. No, no, no van a comer ya hambre. Amén. Entonces, estuvo 24 horas hirviendo el aceite, lo metieron adentro. Y ellos vieron que no le hizo nada. Era algo imposible que no le hiciera nada. Si esta carne con el aceite se quema inmediatamente. Antes de la milésima de segundo usted está. Está metiendo la mano al agua, hermano. Le queda tostado ahí. Toma algo caliente, hermano. Aquí, le quedan los dedos como negritos a veces algunos, hermano. Y le duele como 3 días, 4 días y anda con dolor. Y él estuvo 24 horas. Y vieron que no le pasó nada. Amén. Gloria a Dios. Pero era Dios, dice, purificándolo. Era Dios limpiando a su siervo. Y luego que vieron que no pasó nada, lo desterraron a la isla de Pasmo. A una tierra llena de alacranes y de escorpiones, lleno de serpientes, para que muriera. Y en estos 2 años que estuvo en la isla de Pasmo, si no me equivoco, Dios le revela todo el libro del Apocalipsis. Oh, me gusta esta escritura a mí, dice. Voy a estar terminando, no voy a hacer más, hermano. Porque tendría que estar 1 hora y media más para terminar el mensaje de la mañana. Dice mi hermano. Mire si sigue leyendo el 9 de Apocalipsis 1. Yo creo que vamos a continuar el viernes, si Dios lo permite con el resto. Porque ya la hora se nos fue. Y aquí no son muy buenos para estar 3 horas en reunión. Ya. Con media hora ya está, miren. La batalla está buena, ¿eh? Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro a la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Amén. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en media hora de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Mire. Y tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén. Y su rostro era como el sol. Amén. Cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan: cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y esta es la parte que nos gusta a mí, hermano. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Amén. Juan lo había visto siempre. Siempre se recostaba en su seno. Siempre hablaba con él. Aún Pedro sacaron una doctrina sobre que si Juan queda para ver mi segunda. Sacaron una doctrina, se enredaron. Algunos sintieron celo. Y ahora estaba Juan aquí cuando lo ve. Ya no lo ve con el cuerpo carne, lo ve en un cuerpo glorificado y cae como muerto. Mira lo que dice mi hermano, me gusta el 18. Mira Juan, yo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo la llave de la muerte. Amén. Y del Hades. Amén. ¿No cree usted que sería glorioso que quizá algún hermano o alguna hermana tiene problemas con este mensaje de este último día y orara y Dios bajara y le hablara así? Le aconsejo yo, cualquier hermano y hermana que tenga problema con este mensaje, que vaya a orar y ayunar y espere que Dios le hable. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Se lo digo presente yo aquí mismo. Él está presente. Él está vivo. Él no está muerto. Él vive. Por eso me gustaba Gigi Ávila. Era levantador de pesa. Yo también fui levantador de pesa. Y Gigi Ávila decía, ¡Él vive! ¡Cristo vive! Él está vivo. Él es sobrenatural. Lo que Él promete, Él lo hace. Mira, Juan, tú estuviste conmigo, yo te llamé Juan. Tú pasaste por esto, por esto. Quiero decirte, yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto. Amén. Mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Y las que han de ser después de esta. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Por qué he tomado esta escritura esta mañana? Hablándole a esta siete iglesia. Porque su siervo dijo que él vendría a la séptima vigilia. Amén. Él vendría al final de la edad. Amén. A despertar su simiente. Amén. A vida eterna. Amén. Lo dije bien claro el viernes. Él vendría al final. Amén. Al término de la Odisea. Amén.
Y el término de la Odisea potencialmente Dios le colocó fin el 7 de mayo del 46. Porque el 7 de mayo del 46 Israel presentó la carta a las Naciones Unidas. Y también el 7 de mayo del 46 su siervo, como a las 12 del día o una luz lo tira sobre el árbol y ya no pudo dormir más ni descansar y se fue a orar. Y como a las 11 de la noche dice que bajó el ángel de Dios. Amén. Una luz. Y luego vio su cuerpo. No temas. Yo he sido enviado a la presencia de Dios. Amén. Dios estaba colocándole fin a la edad pentecostal. Y dándole comienzo a la edad de nosotros. Dios le estaba colocándole fin. Le estaba colocándole fin a los países que habían gobernado sobre Israel. Pero ahora venía el crecimiento de Israel. Vendría la liberación de Israel. Vendría levantar la bandera más antigua de Israel. Dios trabajando como en Israel natural y Dios trabajando con nosotros como en Israel espiritual. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estos creyentes, mi hermano, no tendrían dudas en bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Estos creyentes no tendrían dudas porque él vería que el mismo Jesús, que el mismo Jesús es el mismo Padre y el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. Porque dice que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Jesús no tiene dos padres. Está citándole Mateo capítulo 1. Entonces, cuando estamos aquí parados, mi hermano, esta mañana, la gente de ese día no tendría problema porque por cada edad Dios mandó su mensajero. Escríbele al ángel de la iglesia, Juan. Porque Dios, gloria, vuelvo a repetirle aquí, y nos vamos con esto. Cuando Él resucitó, Él dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Te lo entrego a ti. Y en esta edad, el librito, amén, le fue entregado al séptimo ángel terrenal. Amén. Amén. Y este séptimo ángel terrenal lo entregó todo a usted y a mí. Amén. 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 Todo. Amén. Gracias, Dios. Todo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Rey bendito Dios. Lo que tú pidas. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Yo te digo, lo que tú pidas, Dios te dará. Yo le he puesto en evidencia, hermano, que tú pidas. Un día estaba mi hermano Jorge predicando ahí en Perú, mi hermano. Me tocaba el cierre de la confraternidad en la tarde. Y mi hermano Jorge estaba con un traje plomito. Y yo sentado ahí y dije: me gustaría tener ese traje para mí. Pensé, ay, seguimos escuchando la palabra. En la tarde vengo, predicamos, cerramos la confraternidad que teníamos. Y cuando estamos ya para irnos a otros lugares, llega el hermano Jorge a mi cuarto y me dice: pruébate este saco. Saco el y veo que me quedó bien. Bendito es su nombre, Rey. Fue y me trajo los pantalones y me sacó más saquitos. Gloria a Dios. Amén, amén, gracias. Me trajo camisas. Lo que tú pidas. Amén. Lo que tú desees. Amén.
¿Qué está deseando esta mañana? ¿Qué desea esta mañana? ¿Desea más del Espíritu Santo? ¿Desea más de la palabra? Él no te va a dejar a media. Lo que tú pidas, lo que tú desees. El sábado pasado estaba de cumpleaños mi hermano Vicente, estaban celebrándole ahí en la casa y me invitó. Entonces aproveché de llevar 3 cajas de literatura a mi hermano Peralta, y cuando iba pasando ahí por Santa Rosa para el 30, pensé yo, ¿qué será de mi hermano Amador? ¿Ves? Y el viernes tú no aquí sentado. Dice que algo Dios colocó en sus corazones y vinieron. Amén. Gracias, bendito Dios. Gloria a Dios. Lo que tú pidas. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás deseando? Amén. Dios te lo dará. Gracias, Dios mío. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos desean que Dios le dé más esta mañana? Amén. Póngase de pie, dele gracias. Dele la gloria. Dele la alabanza. Y hermano Tito. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Lo que tú estés deseando. Para Dios no hay nada imposible. La Escritura dice, no te dejaré ni te desampararé. A ver. A ver. Ah. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, Señor. Te bendecimos, te amamos. Estamos tan agradecidos, Señor, que te hayas acordado de nosotros una vez más. Pero más que eso, cuando veo mi pasado, tú te cruzaste un día en mi camino, Señor, y has sido tan misericordioso, tan paciente, para revelarnos tu verdad y tu palabra. No hay palabra de expresarnos. Oh Dios, estamos muy agradecidos, muy contentos, Señor, porque sabemos que yo no te busqué, fue tu gracia bajando. Quizás yo pensaba ser, Señor, un mundano, un pecador, pero tu gracia bajó, Señor, un día. Oh Dios, gracias, gracias por esta mañana. Te alabamos, Señor, te damos alabanza, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirme sentarme a tu mesa esta mañana. Mi corazón está regocijándose. Señor, ten misericordia. Perdona nuestros hierros, Señor. Pero yo sé que tú nos amas de verdad. Señor, bendice la audiencia esta mañana. Y quizás si hay alguien todavía en el valle de la indecisión, ayúdale, Señor, y bendice cada corazón. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque me cuadra Mateo 28 y 19. Lo creo, me cuadra con Hechos 2:38. Y tú dijiste en ese día, te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se lo revelaste a estos pequeños. Gracias, Padre. Gracias, de verdad. Gracias, Jesús. Oh, Dios, gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Me gusta, hermano, cuando tú y yo podemos dar gracias. A veces cuando vamos al Señor siempre le estamos pidiendo: Señor, dame esto, Señor, me falta. Pero qué bueno cuando vemos su palabra bajar y podemos decir: gracias, Padre, porque cuando yo no te busqué, tú me buscaste. Amén. Hay un bautismo, hermano, estamos esperando eso, así que vamos a acompañar al hermano. Nuestro hermano Segundo González se va a bautizar. Y si hay alguien más que quiera hacerlo o que sienta en su corazón de la palabra, mi hermano, pues bienvenido sea, ¿verdad que sí? Pero estamos muy agradecidos porque el Señor, hermano, ha hecho misericordia. Y a veces es bueno mirar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Quizá usted me dice: este mensaje ha sido glorioso, hermano, ¿verdad? Entender el Dios de hoy. Amén. ¿Cuál están tocando esa? Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, Padre. Cantemos bendecido, me gusta. Amén. Cada día de mi vida soy bendecido mientras esperamos. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, redimido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendecido. Gracias, Padre. Soy bendecido. Soy bendecido.
Soy bendecido, mi hermano. Gloria a Dios por ello. Dios nos ha bendecido. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Nos ha dado vida eterna, nos ha dado su palabra. Somos ricos, ¿verdad? Como dice, por una edad yo sé de tu pobreza, de tus problemas, pero tú eres rico. Amén. Así que miremoslo de esa perspectiva, que Dios nos ama de verdad. Amén. Digámoslo en este día, yo sé que Jesús me ama, no de mentira, de verdad. Amén, digámoslo. Descienda hasta mi corazón y que sea.
Que Dios le bendiga, mi hermano. Y sea nuestro deseo, ¿verdad?, ser hombres virtuosos, llenos de Él. Amén. Sin duda que Él quiere más bendecirnos. Quiere que seamos hombres llenos de su palabra, llenos de su presencia. Pero recuerde, todas esas cosas van, hermano, entrelazadas con la humildad. Nunca olvide eso. Amén. Él tenía poder, pero fue manso, fue humilde. ¿Verdad que no fue soberbio? No fue un creído. Él sabía quién era, pero podía humillarse, podía colocarse a nivel de los demás. Así que cuando haya alguien que no entienda eso, mi hermano, usted sea paciente también, porque un día Dios tuvo paciencia conmigo y también con usted. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios.